empresa pública Eppel Aparcamientos de Lucena ha puesto en marcha esta semana un nuevo espacio de aparcamiento disuasorio de vehículos en la calle Mesón. Se trata de un solar cedido gratuitamente al consistorio por sus propietarios, José Antonio Guardeño y José Molero, con capacidad para 20 coches, que permanecerá abierto desde las 8 hasta las 22 horas y que se suma al ya existente a escasos metros en esta misma calle. La iniciativa ha sido presentada esta mañana por el presidente de Aparcamientos de Lucena, José Pedro Moreno, que ha anunciado que la vigilancia y control de este nuevo parking ha sido concedida a la asociación ANFE. Nosotros, como sabéis, este tipo de aparcamientos, la guardia y custodia la hacemos con asociaciones. Muchas veces son otras asociaciones. En este caso, por primera vez, además, hemos firmado un protocolo y hemos entregado las llaves para ANFE. Juan de Dios Vallecillo, presidente de ANFE, ha recogido las llaves de este aparcamiento, adelantando que las tareas de control serán realizadas por voluntarios de esta asociación debidamente acreditados, que lo harán de la forma más profesional posible. Vallecillo ha mostrado la disposición del colectivo de personas con discapacidad para acometer este tipo de actividad en nuevos espacios que el ayuntamiento habilite para este fin. Y nada, por mi parte, en primer lugar, agradecer la iniciativa que ha tenido, en este caso, José Pedro como concejal y presidente de la empresa pública de aparcamiento de Lucena, en contar con nosotros para llevar esta labor. Quiero decir que esta labor se va a realizar mediante personal voluntario de la asociación, que irán debidamente acreditados y intentaremos que se ejerza la labor de la manera más profesional posible. Como bien ha dicho el señor concejal, es la primera vez que nos vamos a encargar de este tipo de actividades, con lo cual, pues quisiera disculpar antes de que empecemos si cometemos cualquier error en esta labor. Intentaremos que salga todo lo mejor posible para, si es posible en un futuro, pues poder ir aumentando estas actividades. Por otro lado, informar a todas aquellas personas que puedan ser usuarios de este solar, que el donativo que puedan entregar, que va a ser de carácter voluntario, no vamos a establecer una cantidad fija, y este donativo que ellos puedan ofrecer, pues servirá para poder llevar a cabo las distintas actividades que desde ANFE llevamos pues día a día. Irán, como ya he dicho, los aparcacoches, por así decirlo, irán debidamente acreditados y pondremos allí unos carteles informativos para que no haya duda de las circunstancias a las que se está llevando esa vigilancia del solar. José Pedro Moreno ha asegurado que desde el ayuntamiento se está trabajando desde el primer día para conseguir poner en valor nuevos solares céntricos como medida para aliviar los primeros signos de saturación del aparcamiento subterráneo de la Plaza Nueva. Esta es la primera ocasión en la que el ayuntamiento cede la gestión de un espacio de aparcamiento a un colectivo diferente a PM40.